Muy buenas amigos, bienvenidos. Más video entrevistas llegan a nuestro canal. Siguiendo con la ronda de entrevistas que estamos realizando a los diferentes organizadores, en esta ocasión llega el Rally Sprint de los Corrales de Buelna a Cieza, prueba organizada por la escudería Ojeda Sport y que pone en marcha el campeonato de Rally Sprint de Cantabria. Para hablarnos de la prueba tenemos con nosotros a través de videollamada a Enrique Sainz Pardo, que es uno de los organizadores de la prueba. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Manel. En esta ocasión vosotros ponéis en marcha el campeonato de Rally Sprints, el MRF Tires. Digo que ya es hora que alguien eche una mano con un poco de ayuda, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que aunque no parezca que sea mucho, toda ayuda, y más en estos tiempos en los que casi ya no es que no se puede ir a pedir, es una ayuda que viene bastante bien y que nos relaja un poco todo el estrés que genera el cerrar un presupuesto para una prueba como un Rally Sprint o un Rally. Ahí Viadero se ha tirado para adelante. ¿Ya está todo amarrado para disfrutar en Cieza? Pues prácticamente ya queda que llegue el día. Ya tenemos cerrado todo. Acabo de hablar esta mañana con Presidencia y también tenemos el ok a falta de que se firme y que nos lo envíen telemáticamente, que es un alivio, la verdad. Y bueno, ahora ya empieza el estrés de encintar y de preparar las verificaciones y demás, pero bueno, esto es el proceso que se tiene que seguir y que es inevitable, y que bueno, el estrés de estos días, el normal. Digo que bueno, vosotros de todas formas ya tenéis la prueba cogida por la mano, porque lleváis un montón de años haciendo, la verdad. Pues sí, ya llevamos unos cuantos años, y lo que pasa que también te diré que cada año hay un poco más de trabas administrativas, pero bueno, se van sacando adelante y lo demás pues ya casi que es rodado. O sea, ya es siempre llamas a los mismos para las ambulancias, para comprar el material y demás. Ya está todo más o menos, ya solo es tirar de teléfono, como quien dice. Digo que también ya son 17 años con esta. ¿Vosotros estabais anteriormente también en la subida? No, la subida la organizaron la federación, el automóvil, ¿cómo es? Automóvil Club del Norte. Yo creo que la última, no sé si fue la montañesa, Hace Norte o estas, y no, fue a raíz de que lo cogió y que se creó la escudería de Ojeda Sport, se cogió lo que es la fecha, porque se decidió cambiar, porque de antes la verdad es que las subidas habían perdido mucho mucho tirón, se decidió hacer el Rally Sprint y la verdad es que yo creo que ha sido un acierto. También es un acierto la subida, que gusta mucho, pero yo creo que atrae más gente y más participantes el Rally Sprint. Sí, claro. Antes de comenzar, quería felicitaros públicamente por la prueba que realizasteis en la temporada pasada. En plena pandemia hicisteis Rally Sprint el sábado y la subida el domingo. Digo que fuisteis unos valientes, ¿eh? Fue una locura de, como dicen otros, de barra de bar, ¿no? Porque fue en un grupo durante la pandemia, durante el confinamiento, y fue un ¿por qué no? Y al final pues se llevó a cabo, y la verdad es que fue un esfuerzo brutal, porque nosotros tenemos que agradecer a toda la gente que nos ayudó, el ayuntamiento en primera instancia, porque ellos acabaron de o sea, todo fue facilidades, nunca nos dijeron que no, y a la federación que nos ayudó con las ambulancias y con el tema de las radios y demás, porque si no era imposible. Con el presupuesto que teníamos para el Rally Sprint sacamos el Rally Sprint y la subida, y eso la verdad es que fue una locura, pero bueno, salió, que era al fin lo que queríamos. Digo que era motor por partida doble, el sábado la subida y el sábado el Rally Sprint
y el domingo la subida. ¿Cuánto hacía que no se disputaba la subida? ¿Los 17 años estos del Rally Sprint? Eso es. Desde el 2008, 2007, yo creo, fue. Ahora mismo me pillas, me han bailado ahí un poco las fechas, pero sí, 17 años hacía que no se hacía así. Yo también prefiero, como tú dices, el Rally Sprint, que es muchísimo, muchísimo mejor, más vistoso y más todo. Fue un trabajo doble, aprovechando el tramo, pero yo creo que mereció la pena, demostrando que el mundo del motor es seguro. Eso es. Yo casi que y parte de la escudería pensábamos igual. El mayor miedo que teníamos era que pasasen las semanas para poder destruir las declaraciones responsables del coronavirus y quedarnos tranquilos de que no había habido un brote, porque ya no solo pones en peligro otras pruebas deportivas, ya se nombra el ayuntamiento, que es el principal patrocinador, y la verdad es que no nos gustaría que hubiera surgido ahí un brote, que se hubiera hablado de los corrales para mal. Digo que ahora llega una nueva edición del Rally Sprint de Cieza. El tramo es el de siempre, el de Los Corrales a Villasuso y viceversa. ¿No os habéis planteado recuperar aquella zona de Grijo en la parte de abajo que era muy vistosa? Era muy vistosa y divertida, la verdad es que le daba un puntillo más de vistosidad ahí al final del tramo, pero se dejó de hacer principalmente porque el tráfico nos lo impidió, porque había gente, descerebrados por decir algo, que se sentaban en la vionda de la autovía. Y nos iban a hacer responsables a nosotros si había algún accidente o si había algún percance, nos multaban a nosotros. Por lo que se ha desechado esa opción, porque nos lo dejaron bien claro. O sea, no puede haber gente en los márgenes de la autovía. Y la gente parecía que no lo entendía. Incluso el año pasado, a una de las vueltas, yo estaba esperando para salir y tuve que mandar un mensaje a los compañeros de la escudería para decirles que se quitase la gente de allí, incluso sin hacerse esa variante. Había gente sentada allí. Y la verdad es que eso es un problema, porque si pasa una patrulla de tráfico o la misma patrulla de tráfico que está revisando el tramo ve gente allí, nos para la prueba. Digo que poniendo allí unos comisarios debajo para que no se meta el público, es que ya te digo, era preciosa, preciosa. No sé qué temporada era, 2010, 2012 creo que era. Sí, eso fue. En el 2010, 11 y 12, yo creo que fueron. No sé si igual hasta el 13 también se hizo, pero ya fue cuando el tráfico dio el aviso de que eso no podía ser así. Ni con comisarios ni con nada, ¿no? No se puede. Es que es muy difícil estar controlando que la gente no esté en el borde de la carretera y que por la espalda estén subiéndose allí Ya, a la vionda. claro. Eso es verdad. Es. Si fuésemos un poco más con cabeza, pues igual todas estas cosas se podían repetir, pero por ahora no lo vemos, la verdad. Sí. Cabeza, cabeza y poca. Todo comienza el viernes con las verificaciones. Ya se puede respirar olor a gasolina en los corrales. ¿A qué hora comienzan las verificaciones? Las verificaciones son más que nada este año hemos calcado lo del año pasado para poder acabar pronto. Y porque vimos que incluso con muchos participantes la prueba terminaba a un horario bastante, bastante bueno, porque tampoco queremos que las pruebas se hagan muy pesadas ni para los participantes ni para el público en general. Las verificaciones son como el año pasado en el Colegio Público José María Pereda, en el pabellón las administrativas y en las pistas que hay aledañas las técnicas. Y empiezan a las 5 de la tarde y acaban a las 8. Esperemos que este año sí seamos puntuales. El año pasado fue la barbaridad de gente que teníamos, que aunque haya un tiempo determinado para cada vehículo, pues es muy difícil que se cumplan. Yo creo que lo habrás visto este fin de semana con el Valles Pasiegos, que es muy difícil seguir el programa al dedillo.
Y bueno, después los coches se quedan ahí en el parque cerrado. A partir de hasta las 9:30 pueden dejarlos allí. Y ya al día siguiente, o sea, hasta el día siguiente duermen allí en las pistas del José María Pereda. Después llega el sábado y comienza la prueba con la disputa de la primera sección. ¿A qué hora comienza todo? Bueno, pues a partir de las 9:30 ya pueden sacar los coches del parque cerrado y ya se dirigen hacia la zona del polígono industrial de Barros, que es donde están las verificaciones, o sea, las asistencias, perdón, como en estos últimos años, porque nos hemos dado cuenta que llevándolo allí, pues descongestionamos un poco el centro de los corrales y se hace todo un poco más dinámico. Porque de otra manera, teniéndolo como lo teníamos en la zona de la rasilla, además de que teníamos menos espacio, eran muchos coches por el centro de los corrales, que entrando y saliendo, y de esta manera, pues como hacen el recorrido por la autovía y después por la nacional, pues se descarga un poco el centro. Y eso, empezamos a partir de las. O sea, la primera pasada sería a partir de las 10 de la mañana, en sentido Los Corrales-Cieza. La segunda pasada sería a las 12, en el mismo sentido, y ya 2 horas después, a las 2 y 2 minutos, sería la primera en sentido Cieza-Los Corrales, y siendo la última a partir de las 4 y 10 más o menos, la última, llegando los coches, como en años anteriores, a la zona de la Plaza de la Constitución, donde a las 7:30 será la entrega de premios. Incluso hemos estado hablando de que si no hay reclamaciones, si no hay ningún problema técnico, incluso se podría adelantar para no, pues para que la gente no tenga que esperar allí con el coche y si no estás premiado, pues que te puedas ir un poco antes para casa. Digo que comenzáis muy pronto, ¿no? Aunque ya estuve hablando con el presidente y digo, joder, qué pronto empiezan. Y estuvimos calculando y no, no, claro, es lo que os da tiempo para que vaya todo fluido y que no pase nada, claro. Eso es, y además este año hay que contar que al día siguiente es la etapa reina de la Vuelta Ciclista al Besaya, de Junior, y claro, si pasa como pasó el año pasado, que hubo un accidente, que se derramó aceite y demás, pues tenemos que tener un margen para dejar todo el tramo limpio y en condiciones para que puedan pasar los ciclistas el domingo. Digo que yo salgo de currar a la una y llegaré, pues, a ver cómo llego. Digo que cualquier día voy a sacar las bielas al Corsa por un costado, tanto apretarle. Oye, le pones dorsal y para adentro. Digo que no sé si llegaré a ver algo, bueno, por lo menos los de las dos. Después lo que me decías, dos pasadas en sentido contrario, se cambia la meta por la salida, los equipos de seguridad dan el visto bueno y a reanudar otra vez la competición. Eso es. Es el formato que nunca hemos pensado en dejar solo 3 pasadas para un sitio o en hacer otras. Yo creo que el tramo cambia completamente de un sentido al otro y es lo bonito que para mí tiene este tramo, que la verdad es que cambia bastante en un sentido, o sea, con el otro, cambia bastante, o sea, es pues que no parece que estés corriendo en el mismo sitio y yo creo que preguntándole a los pilotos y demás es lo que les gusta, porque mucha gente nos dice que por qué no hacemos 3 pasadas en el mismo sentido o alternar otras zonas o demás. Yo creo que así gusta y personalmente a mí me gusta y a la gente de la escudería le gusta y a la gente que les preguntas les gusta, pues ¿para qué vas a cambiar? Por eso, con que os guste a vosotros, suficiente. Lo que me decías antes, que todo, si todo sale bien sin retrasos, termináis muy pronto según el reglamento. Después la entrega de premios, ¿en dónde decías que era? En la Plaza de la Constitución, como estos últimos años, y eso, intentaremos, si es posible, incluso adelantarla un poco. Sería a las 7:30, pero yo soy partidario de esperar lo menos, de hacer esperar lo menos posible, porque tampoco vas a estar con el coche, sin poder mover el coche, que igual hay gente que no tiene, que no tiene premios y demás y que se quiere ir a casa y tampoco vas a hacer esperar a la gente innecesariamente.
No, no, claro, es normal. Inscripción, ¿qué inscripción se prevé? Porque también había por ahí alguna sorpresa, ¿no? Bueno, contando que este fin de semana hemos tenido el Valles Pasiegos y que ha sido una criba bastante grande, ahora mismo acabo de hablar con la secretaria de la federación. Se va a intentar que hay algún piloto que no formalizó la inscripción y que la formalice a lo largo de esta tarde. Esperemos llegar a los 70 vehículos. Yo no me puedo quejar viendo lo que ha pasado este fin de semana y teniendo un rally como es el Valles Pasiegos esta semana anterior. Hay gente que Onandía creo que ha roto el motor y Nandi Zorrilla creo que también. Todavía no te lo puedo asegurar, pero bueno, pueden ser bajas. Pero no me voy a quejar. O sea, está Abraham con un Micra N1, Ibor Landeras de la Escudería, que va a traer un N5, un Micra también de Roberto Méndez. Y lo que P Flash al completo, que siempre siempre es de agradecer porque hacen un esfuerzo para venir y la verdad es que es una gozada tenerlos en tu rally porque es gente que le gusta correr y que le gusta venir y que se implican a tope. Digo que Nandi ponía ahí en el Facebook que el motor no había roto, así que le esperaríamos en Cieza. El otro día estuve hablando con él y, joder, escuchar ahí el maquinón ese por ahí, wow, es que el sonido es bueno, te pone los pelos de gallina. Y de todas formas, la gente tiene muchas ganas de correr y vosotros hacéis las cosas bien, pues entonces ahí está el cóctel para tener una inscripción pues como la que tenéis, y eso es por el trabajo. Si no, seguro que no lo tendríais. Bueno, nosotros nada más que ponemos los medios para que la gente pueda disfrutar de un día de rallies. Satisfacción nos queda eso, que la gente pues intenta hacer lo posible por venir y que se suelen ir contentos. Yo he tenido llamadas de gente de Asturias que aun teniendo allí el Picos de Europa han preferido venir aquí. Y la verdad es que eso pues es un orgullo para la escudería, eso, que la gente haga todo lo posible por venir a nuestra prueba. Digo que la puntualidad es para los habituales del Rally Spring, además de para la Copa de Casa, la Turbo Dickens. Claro, esa no puede faltar, ¿verdad? Pues sí, esa donde manda el patrón no manda marinero. Ahí esa les viene impuesta. Y bueno, a ver cuántos al final consiguen salir y le da un poco más de vidilla al Rally Sprint, la verdad. Sí, 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 Eh, sí, sí. son, no, no tenemos nada más que esa copa este año porque íbamos a tener la copa de Evolución A, pero al final no se llevó a cabo. Y bueno, ya te digo, teniendo un rally como es el Valles Paseo la semana anterior, lo que tenemos es para estar más que contentos. O sea que yo por ahí no tengo pega. ¿Cómo nació la Turbo Dickens? Así a grosso modo, también en la barra de un bar. En un bar. Qué En un raro. bar, nació. Eso te podía decir mejor Rubén, pero sí, ahí estuvo hablando con unos quemados de los turbos y también lo que empezó como una conversación, Sí. pues al final resulta que estamos con la copa más longeva del norte de España del automovilismo y ya no sé si incluso de toda España, porque han sido unos cuantos los que nos han copiado, como es la Homologas Tour o sea, la Turbo Cup Sí. y en el País Vasco también. Y lo que salió eso. A veces, muchas veces, las conversaciones en un bar Esas son las mejores.
Eso es, Por porque eso. mira lo que salió el año pasado de un chat en confinamiento, o sea que... Por eso. Patrocinadores principales de la prueba. ¿Quiénes son los más importantes? El más importante es el Ayuntamiento de los Corrales de Buelna, que la verdad es que yo no puedo más que darles las gracias y tener halagos hacia ellos porque son todo facilidades. Si necesitamos un local, ellos le ponen. Si necesitamos otra zona de asistencias, oye, ¿por qué no miráis ahí? O sea, son todo facilidades. Además de aportarnos casi la totalidad del presupuesto de la prueba. Y bueno, lo demás son todo colaboraciones, como quien dice, porque son descuentos, son las sepiolitas, son ayudas. Y bueno, no me quiero dejar ninguno, pero ya te digo, el principal es el Ayuntamiento de los Corrales de Buelna y después están pues la Joyería González, Copyrapid, la Fundación, la Peña Dickens de Originals, que la verdad es que es de donde más comisarios sacamos, Rubén, con los tractores y demás, que pues tampoco puede faltar, Claro. ASV Cantábrico, que nos pintan lo que son las asistencias, es que ahora mismo así, Construcciones Castañeda, el día de Hontaneda, que también, pues eso, no nos dan para el cartel como quien dice, pero nos hacen un descuento en las bolsas que les damos a los comisarios, y es que todo grano de arena es de agradecer. Por eso. Y pues el taller de Fidel Canales, que este año además va a ser el coche cero, y pues eso, lo que te digo, el presupuesto la mayoría lo tenemos con el ayuntamiento. Pero todos estos pequeños que te he estado diciendo, pues son todo granitos de arena que hacen que todo llegue a buen puerto, vamos. Es que también la temporada pasada, ¿cómo estaban los corrales ese fin de semana? El sábado, el domingo, es que era la leche. Y también estaba por allí el, no sé si era un concejal, y claro, estaba alucinado. Estaba alucinado de lo bien que habéis trabajado y cómo estaba todo aquello, claro. Eso es, Javier Conde, que es el enlace que tenemos con el ayuntamiento y es al que tengo cansado ya de llamadas porque ya no sé ni cómo me sigue cogiendo el teléfono porque siempre que le llamo es para pedirle o cambiar unas cosas o que nos facilite otras y pero bueno, como te vuelvo a decir, es que todos son vamos a ver qué podemos hacer, vamos a intentarlo, Y el año pasado cuando se lo comentamos, de primeras se quedó un poco Claro. asustado, pero no dijo en ningún momento que no. Dijo, venga, adelante, tenéis el apoyo del ayuntamiento y el mío. Y, jolín, eso es... Es que un organizador no puede pedir más. No, O no, sea, no, ya claro. tienes el principal, que es el ayuntamiento que pegar cero, pues no podemos pedir más. No, no, claro. ¿Algún consejo? ¿Algún consejo que quieras dar al público que acuda al Rally Sprint de Cieza, la primera prueba de Rally Sprint de Cantabria? Nosotros siempre hemos hecho mucho hincapié en la seguridad. Solemos tener bastantes problemas en la zona del puente de la autovía. Y lo único que podemos hacer es lo que hacemos todos los años, pedir por favor que la gente respete el encintado y que respete a los comisarios, que no están ahí porque sí, o sea, Sí. están ahí para el buen transcurso de una prueba automovilística. Y que si nos paran la prueba o si hay algún incidente o algo, ya no solo pierden los pilotos, perdemos nosotros, pierde la federación, pierden ellos mismos que se quedan sin ver un espectáculo. Yo creo que no es tan difícil situarte en un sitio alto, no andar por el tramo, respetar a los comisarios, que ya te digo, no te están diciendo que te apartes porque sí, te están diciendo que te apartes porque hay un plan de seguridad que nos ha aprobado tráfico
y qué es el que hay que cumplir al dedillo. O sea, no te puedes dejar nada. Otro problema que tenemos este año, como bien sabes, el sábado se quita la mascarilla, pero nosotros hemos tenido que presentar toda la documentación en sanidad como el año anterior. Por lo tanto, nosotros no vamos a permitir el acceso de público ni a las verificaciones ni a las asistencias, y vamos a limitar, como hemos hecho otros años, el año anterior, el acceso a las asistencias de 3 mecánicos más el equipo. Hay gente que le puede gustar, que no le puede gustar, pero nosotros es lo que hemos tenido que, lo que ha firmado la federación y lo que nos ha aprobado sanidad. Vamos a cumplirlo este año también, aunque se retire la mascarilla en espacios abiertos. Yo lo que no quiero es que el siguiente rally sprint que viene después o el siguiente rally no se haga porque nosotros hemos hecho las cosas mal. No quiero salir tampoco en las televisiones, sí, como que ha habido un brote en un rally sprint. Y yo creo que la única manera o una de las maneras de controlarlo es eso, con las declaraciones responsables y limitando al máximo el acceso a esos sitios. Por lo menos que no sea culpa del todo nuestra. Puede surgir un brote en una curva porque alguien estaba malo o lo tenía ya y se lo ha pegado a los de al lado, pero no porque ha surgido dentro de las asistencias o porque ha surgido dentro de las verificaciones. Yo intento eso. Te entiendo perfectamente. Entonces, con la mascarilla todo es puesta. Si bueno, la mascarilla la coges después de tanto tiempo que la llevamos puesta, por un poco más no pasa nada. Lo que pasa es que bueno, ya sabemos todos cómo somos. Pues sí, yo solo pido eso. La mascarilla, si van a estar en una curva dos personas o tres y hay distancia de seguridad entre ellos y demás, se la van a poder quitar, eso está bien claro. Yo más me voy a lo del tema de los accesos a las verificaciones y a las asistencias. Que entiendan que se está limitando porque es una normativa que está aprobada ya con anterioridad. Y yo es lo que me han aprobado en sanidad y lo que se ha enviado a presidencia y han dado el ok también. Por lo tanto, pues no nos lo vamos a saltar a la torera, la verdad. No, claro. Digo que ¿dónde te va a tocar estar a ti? ¿Controlándolo todo ahí en dirección de carrera o para arriba y para abajo en seguridad? ¿Dónde te toca? Para arriba y para abajo con Piwi. Ah, bien. Repetimos asiento del miedo con Antonio Fernández, con Piwi. Ah, bien. Y a disfrutar de ese día lo que se pueda. A ver cómo va todo. Pues nada, Enrique, con esto terminamos. Desearos mucha suerte a la escudería Ojeda Sport y el Rally Sprint de Cieza, la primera prueba de Rally Sprint de Cantabria. Por allí nos veremos. Muchas gracias, amigo. A ti, gracias por este programa que nos acerca un poco más el mundo del motor a todos los aficionados. Muy bien, muchas gracias a ti. Señores, con esto terminamos. No se olviden, la cita del próximo 25 y 26 de junio en el Rally Sprint de los Corrales de Buelna a Cieza. Primera prueba de Rally Sprint de Cantabria. Muchas gracias por todo y ya saben, todavía con la mascarilla. Hasta la próxima.